Amparo, soy Jorge Castillejo. Ah, sí. Que bueno, me imagino que ya le habrá contado Giovanna esta mañana, o sí, cuando hablo con ella otras veces, que hay un festival aquí en Valencia, sí, que es un festival dedicado a las mujeres, que se llama Dones en Art, sí, y sí, que este año pues que le van a hacer un homenaje. ¿Qué le supone a usted que se vuelvan a acordar de usted en Valencia, concretamente, ¿no? Que es una tierra tan querida por usted. Valencia para mí es una cosa muy especial. Toda la familia de mi padre es valenciana. Yo he nacido en Madrid, soy madrileña, pero soy hija adoptiva de Valencia y amo a Valencia, y pues Valencia es mi patria también. En la época en la que se hacía tanto cine y que usted vivió, directoras mujeres había pocas, ¿no? Sí, sí había pocas, pero a mí siempre me ha gustado actuar, no me ha gustado dirigir, ni siquiera en teatro tampoco. Con mi propia compañía yo no dirigía, yo contrataba siempre un buen director. ¿Cómo era el cine de los años 40? Porque sí que había como una especie de star system, ¿no? Usted fue estrella de Cifesa, luego estuvo con Cesareo también. Sí. Las películas estaban concebidas para el lucimiento de, sí, de, en este caso, de Amparo o Amparito Ribelles, ¿no? Sí, sí, como para Ana Mariscal y como para tantas, ¿no? Pero sí, eran películas que se hacían especialmente para, por ejemplo, yo estaba con Cifesa, pues todas las películas que hacía estaban un poco dedicadas a mí, a mi forma de hacer, a mi trabajo, luego con Cesario González también, y no sé, era otro cine, otra cosa. Ahora las películas que se ven de entonces, pues la mayoría resultan ridículas. Pero entonces eran grandes superproducciones y películas espléndidas. O sea que realmente la actriz se sentía totalmente cuidada y mimada, ¿no? Mucho, muchísimo. He tenido una suerte loca, tanto en el cine como en el teatro. Y estoy muy, muy agradecida al público y a la vida, porque he vivido divinamente como he querido. Nunca me han criticado, nunca he dado ningún escándalo, afortunadamente, y he hecho lo que me ha dado la gana, y eso es muy importante. Amparo, ¿participaba usted en la elección a veces de los galanes que le ponían al lado o no? Pues no he tenido necesidad, porque siempre me ponían a los mejores. Aunque no me gustara el galán, yo no le iba a quitar el trabajo a nadie. Primero que preguntaba siempre antes de hacer una película era quién era el director, porque me han ofrecido películas que con un director que ya de entrada he dicho que no, y sin embargo pues con esos directores que son con los que más he trabajado, sobre todo con Rafael Giles y Juan de Orduña, son con los que más he trabajado, y esos ya me fiaba. No tenía casi ni que leer el guión. Yo creo que lo más importante en una película es el director, porque ya puede ser buen actor o buena actriz, que como el director sea malo, no te saca provecho. O luego cuando hacen el montaje de la película, cortan escenas que sean importantes o ponen otras que son estúpidas. No, el director en una película es el más importante. Yo me acuerdo una vez que hablé con usted y decía usted que le debieron ver Cara de Antigua o Cara de Camafeo, porque de repente hizo un montón de cine histórico, ¿no? Sí, bueno, es que entonces se hacían muchísimas películas históricas y de época, y fue como una moda, pero también he hecho muchas películas modernas que han tenido menos proyección, digamos, que por ejemplo El Clavo o Eugenia de Montijo, ese tipo de películas. Para rendirle homenaje en este festival se ha escogido la película Malvaloca. Malvaloca yo creo que figura entre sus preferidas, ¿no? Ahí tenía yo, no había cumplido los 16. Claro, bueno, mi madre fue mi maestra, yo empecé con 14 años en el teatro con su compañía, y ella fue la que me enseñó y la que me decía lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer. Y cuando Malvaloca pues tenía eso de 17. Que también hay una cosa en ese cine que es claro, y es que ese cine era enormemente popular. O sea, funcionaba muy bien en las taquillas.
Maravillosamente. Teníamos gancho muchos, Alfredo Mayo, Rafael Durán, Ana Mariscal. La gente muchas veces iba a ver la película y otras veces iba a ver al actor o a la actriz en tal película. Pero yo estoy encantada de aquella época, de haberla vivido. He sido muy feliz, me han tratado maravillosamente, tanto los productores como los compañeros. No, yo nunca he tenido un problema con un compañero, jamás. Nos hemos llevado siempre muy bien, nos hemos divertido trabajando, que eso es importante, porque entonces en aquella época de repente se iba la luz y te tenías que estar 5 o 6 horas esperando a que volviera la luz para volver a hacer un plano. Y si no te llevabas bien con la gente, pues era tremebundo. ¿Y era usted una actriz dócil? No, nunca he discutido. Si había una cosa que yo creí que se podía mejorar o que yo la podía hacer mejor o que no, se lo comentaba al director directamente, le decía, oye, mira, en lugar de hacer esto en esta escena, ¿te importa que yo la haga de esta manera? Pues si me decía que sí, pues la hacía de... Y si me decía que no, yo siempre he respetado al director. Muchas gracias. Un beso muy fuerte, Amparo. También para usted. Un beso. Adiós, adiós. Pues no tengo ninguna de mis películas porque no me gusta recordarme de entonces.